Una feliz noche, bienvenida. Estoy así súper pendiente que me cuentes de esa miel. Estoy esperando miel en esta casa. Merceditas también que por acá se nos une. No, estaba por acá. Me preguntas que qué es esa seriedad, pero por acá. Pensando un montón de cosas, pensando en lo bonito que es el universo, como bailando, bailando todo lo que uno, pues lo que uno va haciendo, cuando uno va en un camino, en un propósito, todo va llegando por añadidura. Y fue muy bonito estos días que he estado tan movido por lo que es la alimentación, en especial la alimentación alquímica, y me llegó pues un texto. Un fragmento de un libro que me parece muy interesante lo que cuenta. Entonces, estaba como reflexionando un poco sobre este texto. Bueno, buenas noches para todas. Qué bueno tenerles por acá. Estamos por aquí como comentándonos un poquito, diciéndoles que hay cosas muy bonitas que pasan en el universo y que cuando uno va encaminado hacia algo, todo va llegando como añadidura. Hola, hola, por acá soy Diana, nos saluda, Josefina, Catalina, Lía Ilustración que está por aquí también, a Laura, vale, bueno, me encanta, y van llegando, me encanta que estén por estos lados, bueno. Entonces, les decía que me llegaba como de todo un poco, me llegaba de todo un poco en el camino y me llegó un texto muy bonito que les quiero compartir, que es muy apropiado. Llegó en un momento así súper oportuno. Dice: comer un fruto significa hacer entrar en nuestro ser un hermoso objeto viviente, extraño, nutrido y favorecido como nosotros por la tierra. Significa consumar un sacrificio en el cual optamos por nosotros frente a las cosas. Fragmento de Memorias de Adriano de Marguerite Yourcenar. Es muy bonito cómo vamos entendiendo esto que es la alimentación, cómo todo entra en nuestro cuerpo y pues en algunas ocasiones de pronto les he hablado de ese origen que son las plantas, ¿sí? Que las plantas son muy bellas porque nos dan todo el alimento que necesitamos, ¿sí? Nos alimentamos desde la respiración, nos alimentamos desde el aire que respiramos y ese nos lo dan las plantas. Y pues también nos dan el alimento físico, nos dan nuestras frutas, nuestras verduras, nos dan nuestras medicinas. Entonces, podríamos decir que le debemos casi todo a las plantas y que ellas no están ahí para nuestro servicio, pero nos hemos aprendido a relacionar con ellas. Bueno, para quienes están de pronto por acá que no me conocen, mi nombre es Alejo Cano, soy terapeuta de la medicina tradicional china, artesano, creativo de la vida, me encanta aprender de la vida, dejarme sorprender, pues soy el creador de Raíz de Oso, un consultorio terapéutico, donde además de hacer terapias desde la medicina tradicional china principalmente, que muchos a veces como que tienen la idea de que la medicina tradicional china es solo las agujitas, la acupuntura. Pues les cuento que la medicina tradicional china es un legado de prevención hermosísimo. Entonces tiene otras técnicas más allá de la acupuntura, está la moxibustión, las ventosas, el tuina, que es un estilo de masaje, bueno, hay un montón de técnicas. Pero inicialmente busca ser preventiva, ¿sí? Busca que podamos acercarnos a la medicina antes de enfermar, ¿sí? Para que nuestro cuerpo y nuestro ser se fortalezca. Hay algo muy especial desde la medicina china y es cómo ve el cuerpo humano, ¿sí? Casi siempre hemos tenido una idea de que somos un cuerpo que tiene adentro un espíritu. Esa es la idea occidental que tenemos de nuestro cuerpo. Un cuerpo que tiene adentro un espíritu.
Pero la medicina tradicional china nos dice algo totalmente contrario. Nos dice que somos un espíritu, que tenemos una forma. Sí, esta forma es la forma que tiene el espíritu. Somos un espíritu conformado. Y que todo, absolutamente todo, lo que le pasa a este cuerpo realmente le está pasando al espíritu. Y del espíritu se manifiesta en el cuerpo. Entonces, cuando buscamos un proceso de sanación, buscamos tocar el espíritu, sanar el espíritu para que el cuerpo mejore, para que la enfermedad desaparezca. Y hablamos siempre de que somos seres humanos, no que tenemos una enfermedad, sino que estamos en un tiempo de enfermedad. Y que como todo tiempo siempre pasa y cambia. Entonces siempre vemos y entendemos y creemos que la enfermedad no es eterna, ¿sí? Sino que es pasajera desde que el espíritu quiera sanar. Bueno, y además de tener esa medicina tradicional china tan bella por acá en este consultorio, también hacemos los talleres, también hablamos de alimentación porque es fundamental para nuestra salud, desde las meditaciones, bueno, desde un montón de cositas que les voy a contar ahora al final. Y pues el tema que nos reúne hoy, que como les decía, la idea es que conversemos, que me estén escribiendo por ahí en los comentarios también todas las dudas que les surjan. Yo suelo hablar muchísimo, entonces yo me puedo quedar aquí como 50 horas hasta que me quede sin voz hablándoles un montón de cosas. La alimentación alquímica lo que busca es conectar nuestro espíritu, nuestra mente, nuestras emociones y nuestro cuerpo para nutrirnos. En esencia, eso es la alimentación alquímica. Porque alquímica, ¿qué es la alquimia? La alquimia nace hace muchísimos años, de hecho es, podemos decir que es la madre de la química, ¿sí? Y en la antigüedad se usaba para hacer preparaciones, mezclar todo lo que se tenía a la mano para buscar la piedra filosofal, esa famosa piedra filosofal que es la que permite transmutar todo, convertir una cosa en otra, ¿cierto? Entonces lo que buscaba la alquimia era, con todo lo que tenía a su alrededor, crear magia, mezclar, echarle de esto, de lo otro, quitarle de todo para poder procesar, para poder llegar a lograr obtener esa piedra filosofal para convertir todos los metales en oro, ¿cierto? Con el tiempo, esta alquimia fue avanzando, fue descubriendo nuevas cosas y pues empezó a mezclar otros metales, otros químicos para lograr otras cosas indiferentes al oro. Y por eso, como les decía, es como la madre de la química que conocemos hoy. Entonces, cuando hablamos de alimentación alquímica, hablamos de hacer magia con todo lo que tenemos en nuestra casa. Que es que a veces tenemos una idea muy particular de la alimentación, que es que necesitamos tener una gran variedad de cosas, ¿cierto? Entonces, a veces pensamos vamos a mercar 80 variedades de frutas y 100 verduras diferentes. Y estas harinas y estas grasas y esto y esto y esto y esto. Entonces también es saturar el cuerpo de un montón de cosas que en esencia pues de pronto económicamente no nos da y pues tampoco preparamos porque a veces no somos tan creativos para preparar. Entonces se nos van dañando las cosas en la nevera o uno las regala. Como que nos estamos llenando de mucho mercado, por así decirlo, para tener una alimentación saludable. Pero no estamos consumiendo todo, o quizás no estamos consumiendo todo de una buena forma, ¿cierto? Entonces, lo que busca la alimentación alquímica es transformar, ¿sí? Que si tenemos dos alimentos, podamos hacer 100 alimentos de dos. A partir de dos alimentos, crear variedad y que esa variedad pues, nos genere nutrición, ¿sí? Que es como lo más importante. Pero acá es muy importante hablar de algo de la medicina tradicional china y es que existen desde la medicina china tres alimentaciones diferentes. La alimentación celeste, la alimentación humana
y la alimentación terrestre. La celeste, que es nuestra respiración, es el aire que nos regala el cielo, es ese aire que es solidario, ese aire es para todo lo que vive en este planeta que necesite ese aire, está por igual. Entonces, eso nos lo da el cielo y aparte nos da la inspiración, ¿cierto? Nos da el espíritu. Esa es nuestra alimentación celeste, que sería el espíritu. Está la alimentación humana, que esa alimentación depende de mi relación con el entorno, ¿sí? Con las otras personas y con todo lo que me rodea. Y esas serían las emociones. Y está la alimentación terrestre, que es la de los alimentos que da la tierra, ¿sí? Las frutas, verduras, cereales, todo. Esas serían nuestras tres alimentaciones, que ninguna está separada de la otra. Siempre las tres sean simultáneas. Hay un asunto muy bonito. Bueno, por acá muchos saludando. Qué pena que me demoro a veces en leer los comentarios. Por acá Josefina Ancestral nos dice de la epigenética. La epigenética es un asunto muy bello también. Hay un asunto muy interesante con la memoria ancestral que tenemos. A mí me gusta mucho también toda la parte científica y me encanta toda la parte mágica porque en muchas cosas se unen, ¿cierto? Y veía estos días un programa súper interesante y hablaba de los átomos y hablaba de la materia. Entonces, recordamos que siempre nos han enseñado que la materia no desaparece, sino que se transforma. Y hablaba del aire, hablaba especialmente de la respiración y decía que la respiración que yo tomo en este instante es la misma respiración que tuvieron mis ancestros. Quizás los primeros seres humanos que pisaron esta tierra, están aquí en mi respiración y los animales de hace cientos de años están aquí en esta respiración, porque somos de alguna forma uno solo. Entonces, todas esas alimentaciones, la alimentación celeste, que es la respiración, nuestras emociones desde lo humano y nuestro comer, los alimentos que nos da la tierra, están siempre, siempre ligaditos. Algo tan bello como que necesitamos respirar y respirar bien para poder digerir, ¿cierto? Necesitamos el oxígeno que está en nuestro cuerpo para poder hacer un mejor proceso de digestión. Entonces, cuando hablamos de alimentación, pensamos normalmente en estómago. Nuestro estómago es el encargado de todo el alimento. Y hay algo muy bonito, y es que el estómago se encarga de digerir, de triturar los alimentos. Pero realmente quien hace parte de esa magia en poder absorber, bueno, porque todo el cuerpo lo hace, pero el encargado principal es el intestino delgado. Y a uno nunca le hablan del intestino delgado. Es que usted tiene que cuidarse mucho el intestino delgado para la alimentación. Yo creo que a nosotros nunca nos dicen eso, ¿cierto? Máximo por allá uno escucha el colon. Ah, no, que hay que cuidarse el colon. Y muchos tendremos idea que es el colon. Otros andaremos por ahí también como hay una parte de mi cuerpo que se encarga de la digestión y es el colon, ¿cierto? Pero cuando hablamos globalmente, mi corazón, mis pulmones, mis riñones, mi vejiga, mi estómago, mi páncreas, mi intestino delgado, grueso, o sea, todo se necesita para una buena digestión, ¿cierto? Porque necesitamos de ese aire, necesitamos del agua, necesitamos de que nuestro intestino delgado y grueso trituren y absorban el agua que está para que otros órganos funcionen. Entonces no se da solamente en un órgano, sino que estamos funcionando todo, 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 todo el cuerpo. Uno que hace con los antojos que llegan en algún momento y le cae mal y ahí tiene color inflamado. Y el intestino delgado es nuestro segundo cerebro. Total, 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 eso del intestino delgado. Ese es otro cerebro muy, muy bello. Bueno, ya que hablas de los antojos, otra cosa muy mágica desde la medicina tradicional china es que nos habla, o sea, los nutrientes que tienen las plantas
Los alimentos son importantes para nuestro cuerpo, las grasas, proteínas, minerales, vitaminas, bueno. Pero dice que órganos y entrañas, ellos se nutren específicamente del sabor de los alimentos. Entonces, muy bonito cuando uno piensa, tales órganos se alimentan de un sabor específico. Y tenemos cinco tipos de sabores. El salado, el ácido, el amargo, el dulce y el picante. Entonces es súper lindo entender que también los sabores me nutren. Y uno a veces se pone, por ejemplo, llega una persona a consulta y tiene problemas estomacales. Y uno se pone a mirar desde la alimentación y se da cuenta que es una persona que abusa demasiado del dulce y que ese dulce pues daña, nutre, pero en exceso, porque todo en exceso es malo, todo, todo, absolutamente todo, pero tiene un exceso de dulce y ese dulce afecta al estómago y el estómago es nuestro centro, ¿sí? Si nuestro estómago está equilibrado, todo en nosotros va a estar equilibrado, nuestro cuerpo, nuestras emociones y nuestro espíritu. Que ahí hay algo interesante y es cuando tenemos un sobresalto, por ejemplo, cuando tenemos miedo, cuando estamos ansiosos o cuando nos meten un susto así gigante, lo primero que se afecta es nuestro estómago. Entonces uno contrae, ¿cierto? Contrae y ese estómago se afecta de ahí en adelante. Me puede dar daño de estómago, me puede dar... se me fue la palabra. Bueno, lo contrario al daño de estómago, puedo quedar con cólicos. Sí, incluso desde el agua también soltamos la vejiga, o sea, todo nuestro esfínter se mueve o se tensiona o se suelta. Entonces vemos que ahí ya desde las emociones nuestro estreñimiento, gracias. ya nuestro estómago está centrando un montón de cosas, nuestro estómago que es un mago, lo que se encarga es de... Vamos a picar todo lo que entra a este cuerpo para que sea mucho más fácil, como les decía la compañera ahora, a ese segundo cerebro, a ese intestino delgado, procesar. Ellos son... Es que el intestino delgado es mágico. Tanto que nuestra alimentación, desde la gestación, cuando estás, cuando estamos pues en gestación, la alimentación del cordón umbilical se da a través del intestino delgado de nuestra madre. Hay una conexión ahí muy bonita entre el intestino delgado y nuestra esencia, nuestro origen. Bueno, entonces eso van siendo como un montón de ideas por allá, por allá, por allá, pero todo esto resume alimentación alquímica, ¿cierto? Entonces es pensar en que tenemos un espíritu, en que tenemos unas emociones y que tenemos un cuerpo y de que no podemos andar por la vida desligándonos de ellos. Todos tres tienen que ir acopladitos. Son como una maquinaria perfecta, ¿sí? Cuando uno no está como bien engrasadito, como bien equilibradito, los otros empiezan a fallar. Entonces, con los antojos pasa mucho que el cuerpo nos pide esos sabores, ¿sí? Que hay algo en la que vemos en la gestación. Y son los antojos de las embarazadas, que siempre es muy importante darle el sabor del que está antojado o de lo que esté antojada, porque le nace el bebé boquiabierto, que son como los mitos que hay alrededor de ello. Y cuando pensamos en que el sabor es el que nutre ciertos órganos y entrañas, y que en el proceso de gestación todos los órganos y entrañas no se dan simultáneos, ¿cierto? Ellos van creciendo, van avanzando poco a poco. Es ese bebé con esa necesidad de ese sabor para nutrirse. Entonces también de ahí vienen los antojos. ¿Qué pasa con esas cosas que nos caen mal? Desde los antojos, a veces nos antojamos de un sabor y o comemos mucho en exceso ese sabor o hay algo que sabemos de entrada que nos cae mal o que es muy pesado, que tiene ese sabor y no lo comemos, por eso puede caernos pesado. Entonces siempre es importante entender qué, o, qué sabores tiene otros alimentos. Entonces, si vamos a buscar el ácido, ¿qué alimentos tienen el sabor ácido? No solo el limón, ¿cierto? Que en esencia casi todos los cítricos tienen ese sabor ácido.
Entonces, desde los antojos, podríamos decir que vamos a movernos a buscar algo que nuestro cuerpo le genere bienestar y no solo saciar un sabor. Oh, por Dios, ¿hasta qué punto el limón con sal puede dañarme el estómago? Yo me como 10 a 15 limones con sal al día. Qué rico. Me hiciste antojar de limón con sal. Bueno, ahí hay un asunto muy bonito y es que lo que está pidiendo el cuerpo es fortalecer hígado. Tu hígado y tu bazo están ahí pidiendo fortalecerse. Pues la idea es que no le metamos tanta sal a nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo no necesita tanta sal, nuestro cuerpo ya tiene la sal adentro. Por eso consumimos agua dulce, ¿sí? Porque la sal ya está en nuestro ser. Nuestra sal es el recuerdo del agua de nuestro origen. Todos venimos del agua del mar. Entonces es bueno no meterle tanta sal. Con el limón, pues, que aparte tiene muchísima vitamina C, que es muy nutritivo. Que espero que estés comiendo limón mandarino, nuestro limón, limón criollo de acá, por favor, que tenga semillas. No consumamos tanto esos limones que ya vienen sin semillas. Eso, fruta que no tenga semillas es fruta que ha pasado por muchísimas manos químicas. Entonces lo que puede pasar es que te alcalinice demasiado el estómago. Entonces en algún momento puede ser propensa a que te dé gastritis por dejar de comer un lapso de tiempo muy largo, te puede generar gastritis y más que el estómago podría afectar en exceso más al hígado, ¿sí? Entonces, rico, yo creo que esos 15 limones que se está comiendo puede partir eso a la mitad y me manda unos 7 y así no le hace tanto daño y nos comemos esos limones con sal, pero con pimienta también un poquitico para fortalecer por allá los pulmones. Bueno, entonces, a veces se me van las ideas, pero yo vuelvo por acá. Entonces, desde la alimentación alquímica es muy importante que siempre empecemos a agrupar estas tres alimentaciones. Nos estamos alimentando desde el cielo, desde lo humano y desde lo terrestre. Tanto como cuando uno cocina o come, porque ni siquiera, o sea, tiene tanto desgano que come cualquier cosa y como que uno se queda pesado, le duele, se inflama, ¿cierto? Entonces como que no estamos disponiéndonos antes de comer, ni el espíritu, ni las emociones y pues mucho menos el cuerpo, ¿sí? Ya todos se antojaron de limón con sal. Es que sí, definitivamente es un de esos casados que uno desde pequeño tiene. Que me encanta porque tiene un montón de mitos el limón con sal. Y es que en exceso la sal lo deja uno gago. Que comer limón con la sal corta la sangre. Bueno. Son como varios mitos que hay en torno al limón con sal. Entonces, si no disponemos nuestro espíritu, nuestras emociones y nuestro cuerpo para recibir, para preparar el alimento, ¿sí? No nos va a nutrir de la misma forma. Podemos estar comiendo un exceso de vitaminas, un exceso de minerales, pero nuestro cuerpo, nuestro espíritu, nuestro ser no está dispuesto a recibirlas. Y si emocionalmente no estamos también tranquilos, no estamos equilibrados desde los órganos, que además de los sabores en cada órgano y entraña, también hay emociones que nutren o enferman a estos órganos. Entonces, ven, todo está hiladito, todo está conectadito. Entonces lo que vamos a buscar siempre con la alimentación alquímica es regular estas tres cosas, estas tres alimentaciones y lo más importante es generar variedad, que como les decía ahora, la variedad no es tener miles de cosas, ¿sí? Como los antiguos alquímicos que no tenían miles de metales, pero tenían unos cuantos y con esto generaban la alquimia,
para tratar de crear otros metales, ¿cierto? Entonces vamos a hacer magia. Hay una cosa con el cuerpo y es que el cuerpo es excesivamente cómodo, demasiado. O sea, el cuerpo tiene la capacidad de acomodarse a lo que sea. Uno llega y se sienta en el suelo con una pierna en el hombro y al inicio te va a doler un montón. Al rato ya ni te das cuenta. Te quedas días así, ya es raro para el cuerpo bajar la pierna. Tiene que vivir con la pierna en el hombro porque es a eso se acostumbró, de esa forma se acomodó. Entonces, eso como por poner cualquier ejemplo. De esta forma, también el cuerpo se acostumbra a lo que consume, a lo que entra, ¿sí? Que con los medicamentos, por ejemplo, indiferente el tipo de medicamentos, sean químicos, sean a partir de plantas, siempre se debe hacer una pausa para que el cuerpo no se acostumbre. Y cuando se acostumbra a él, como que ya, es pues como que ya no quiero más de esto, como que fa, entro al cuerpo y chaito. Como que esto no me sirve, ya no quiero más de esto. Entonces ya dejan de hacer efecto en nosotros. Y lo mismo pasa con los alimentos. Si yo tengo unas lentejas y pues todos los días hago mi sopa de lentejas, muy rica la sopa de lentejas, con, no sé, papa y zanahoria, porque no le echo más, y sal, hasta ahí fue. Y todos los días hago la misma sopa, va a llegar un punto en que el cuerpo se acostumbra tanto a esto que ya no. O sea, como que ya empieza a pedir otras cosas, como bueno, esto tiene muchas vitaminas de las de la clase B, pero bueno, y entonces las otras, ¿cierto? Entonces también deja de absorber la mayor cantidad y deja de nutrirse, empiezan los déficits de nutrientes, que muchas veces pensamos, como les decía, que es comer mucho y comer muchas cosas diferentes para nutrirnos, pero no, es darle constantemente variedad al cuerpo. Y entonces aquí con las lentejas llega la variedad. Si yo hoy me como mis lentejas en sopa, pero mañana estofadas y ya no tienen papa y zanahoria, sino que están solas, y pasado mañana me las puedo comer con arroz, puedo hacer croquetas, puedo, no sé, hacer ensaladas, puedo hacer la harina. Bueno, hay miles de formas. Yo creo que las lentejas son, diría yo, que lo que es el trigo y la harina, perdón, la harina de trigo y las lentejas, eso sirve para todo definitivamente. Entonces, generar este tipo de variedades ya le están dando otra información al cuerpo. ¿Por qué? Porque depende de la forma en que preparamos los alimentos, ellos pierden o no sus nutrientes. Por ejemplo, sobrecocer los alimentos. Uno está dejando que todo se vaya por evaporación. Entonces, pierden muchas propiedades. Por poner un ejemplo, con la proteína. Siempre se habla mucho de la carne, la proteína es muy importante. Pero siempre hay que entender que la proteína que nos da la carne es una proteína muy diferente a la que nos dan los alimentos. La espinaca tiene un 95% de proteína, si no estoy mal, cruda, ¿cierto? Yo tengo una espinaca cruda que la puedo picar en ensaladas con limón y sal de la compañera, mejor dicho, vea, la ensalada de espinaca deliciosa y estamos comiéndonos el 95% de la proteína que tiene la espinaca. Pero si yo la pongo a cocer, la pongo al vapor, la pongo a que se ablande un poco, puede quedar con un 7% de proteína. Y si la sobrecozo, la pongo a cocinar hasta que ya me quede súper espesa, pues realmente estoy comiendo fibra y no estoy comiendo ya proteína. Entonces también es importante conocer qué tipos de formas de cocinar, qué tipos de cocción existen, porque hay muchísimas, desde el horneado, desde la cocción, vaporizaciones. Sofreír, saltear, bueno, hay variedad y cada forma está para cada tipo de alimento y para aprovechar las formas para aprovechar, perdón, los nutrientes que tiene y que estas formas nos permitan mantener siempre, resguardar siempre, siempre los nutrientes de las plantas. Entonces, la alimentación alquímica busca variedad. Que un solo alimento o dos que tienes puedas prepararlo de muchísimas formas. Por ahí en las historias destacadas
De raíz de oso. Hay dos recetas en este momento. Una es el café alquímico, que lo que busca es generar alquimia en nuestro cuerpo, generando nutrientes de los cinco sabores que están presentes, perdón, en el café alquímico. Y hay otra receta para quienes aman la cebolla, amamos la cebolla, para hacer unas cebollas encurtidas deliciosas. Es otra forma de preparar la cebolla que nos va a permitir alimentarnos de otra forma. Kate nos dice, ¿es posible que el exceso de limón tenga que ver con mi enojo? Hablando de las emociones del ácido y el dulce. Qué bonito, porque justamente la ira y el enojo, la rabia, se albergan en el hígado, y el sabor que nutre al hígado tiene que ver con el sabor ácido. Entonces, posiblemente tenga que ver ese exceso de limón, o que ese hígado está pidiendo soltar todo eso, y si estás con el dulce, que tu estómago esté buscando también centrarse. Entonces hay que movernos por ahí. Bueno, y asimismo, como hay un montón de cosas en las que podemos hacer para variar nuestra alimentación, hay que tener también otras cosas presentes. Uno, cada cuerpo tiene un metabolismo diferente, tiene una forma diferente de absorber el alimento, tanto el celeste, el humano como el terrestre, ¿cierto? Todos esos tres, siempre que hablo de alimentación, estoy hablando de estas tres a la par. Entonces, a ver, cuando hablamos, por ejemplo, inicialmente del metabolismo, que es como también de esas palabras, así como colon, uno le dicen colon, uno a veces no sabe qué es específicamente, pero uno ha escuchado hablar de eso y sabe que tiene que ver con la alimentación. Y lo mismo pasa con el metabolismo, como que uno le han dicho que el metabolismo de uno tiene que ver si uno engorda o enflaquece. En esencia, es la forma en que absorbe uno el alimento, y que funciona en todos totalmente diferente. Entonces, si yo no me fijo en cómo es mi metabolismo y cómo es el metabolismo de la persona que me está recomendando algo, ¿sí? Yo en este momento les puedo decir, no, a ustedes quieren, no sé, regular sus emociones, quieren bajar de peso, háganse una dieta semicrudista, que es algunos alimentos cocidos y otros totalmente crudos. Y eso, a mí, por ejemplo, me sientan súper bien. Pero si vos tenés un metabolismo súper lento, vos no vas a bajar de peso, vos te vas a subir de peso increíble. O si tenés un metabolismo increíblemente rápido, te desapareces en segundos. Entonces, también es importante que cuando empecemos un proceso, por ejemplo, de adelgazar, de bajar de peso, por la razón que sea, siempre tengamos una buena asesoría. Para eso siempre estamos, de alguna forma, los terapeutas, para acompañar el proceso personal, porque cada persona, cada ser es único. Entonces, esto lo digo porque existen las recetas en todos lados. Entonces, la receta para esto y la receta para lo otro y la receta para aquello, que todavía no ha salido, pero está. Por ahí alguna vez me llegó una receta para el COVID, y yo vi esa receta y yo decía, hijo de madre, o sea, qué responsabilidad. ¿Quién comparte esta información así, sin más ni más? Y qué responsable uno también tomársela. Pues sin preguntarse. Y era un montón de limón, no tanto como el que consume la compañera, pero eran como tres limones, como con media raíz de jengibre, romero y eucalipto, que eran como cinco hojas de eucalipto. Y yo decía como, oh, por Dios, o sea, la mayoría son de los elementos que están aquí, son alimentos que en exceso son muy perjudiciales para el cuerpo. El jengibre, por ejemplo, es muy caliente, es muy fuego y afecta directamente nuestra sangre. A veces eleva tanto el calor que nos puede dar un accidente cerebrovascular. Y estamos comiendo jengibre y es natural y es muy saludable, sí, pero todo en exceso es malo. Entonces siempre pilas con esas recetas. Que el limoncito caliente, el agüita caliente con limón y jengibre en ayunas.
que la dieta de la piña y el atún y todas esas cosas, hay que tener cuidado, porque a veces descompensamos nuestro ser físicamente, espiritualmente y emocionalmente. Todo se nos está moviendo ahí cuando no nos estamos alimentando de una buena manera. Entonces, mucho cuidado que no existe receta mágica para adelgazar, realmente no existe. La receta mágica para adelgazar es buscar acompañamiento, alguien que te dé un diagnóstico de cómo funciona tu cuerpo, que te diga, ve, tu cuerpo funciona así, tus necesidades son estas, estas, estas y estas. Entonces tu alimentación debería ser así. ¿Sí? Esa es la receta para adelgazar. Obviamente hay que complementar con otras cosas. Hay que hacer deporte, que no tengo que volverme pues ya a super fitness, pero sí tiene que haber movimiento, porque el movimiento es la esencia del universo. Lo que no se mueve se estanca. Lo que se estanca se pudre y lo que se pudre desaparece. Entonces mucho cuidado con esas recetas mágicas para adelgazar. Siempre es muy importante consultar. Bueno, entonces invitarles siempre a que vayan moviendo, ver qué hay en su cocina que al comerlo no genera tanto bienestar. Bueno, por acá Amparo nos pregunta que si la alimentación alquímica está relacionada a la Ayurveda. Hay algo muy bonito de la Ayurveda y es que se podría decir que es el origen de todas las medicinas, ¿sí? La Ayurveda, de ahí nacen, sí, pues que nacen casi todas las medicinas, desde entender el cuerpo en su forma de relacionarse. Pero no, la alimentación alquímica no está tan ligada a la Ayurveda, ¿sí? Es otra forma muy diferente de ver la alimentación. Nos dice también que eliminar y evitar harinas, azúcares refinadas y alimentos procesados, comidita siempre, de verdad, siempre. Siempre va a ser bueno preparar mejor el alimento en la casa. Y el asunto con lo refinado es que lo que a veces la gente no entiende mucho de por qué los alimentos refinados hay que eliminarlos, y es que a ver, yo tengo una cucharada de azúcar, ¿sí? Y al momento de volverla más refinada, de volverla más polvo, de volverla, de procesarla mucho más, esa cucharada se me convierte en media cucharada o menos. Entonces, claro, como yo estoy acostumbrado a echarle una cucharada de azúcar a mi café, por ejemplo, entonces ya no estoy consumiendo una cucharada, estoy consumiendo como 3 cucharadas. Entonces es un exceso también de azúcar en nuestro cuerpo. Lo otro, que como les decía ahora, nuestro cuerpo es muy perezoso. Todo, recordemos que todo lo que entra en nuestro cuerpo se convierte en azúcar, ¿sí? Y la formulita siempre es alimento igual energía. Nosotros nos alimentamos para obtener energía. La mejor fuente de energía es el azúcar. Excelente. El cuerpo genera su azúcar, un azúcar saludable, un azúcar que necesita, normal. Para eso están las insulinas que ayudan a regular todo esto. Pero como el azúcar refinada, eso ya viene listo, entonces el cuerpo no tiene que esforzarse tanto en procesar un alimento para sacar el azúcar, sino que el azúcar se le lo pone en la lengua y ya eso está en la sangre. O sea, eso es en un ya que se absorbe. Entonces, claro, el cuerpo prefiere absorber el azúcar de estas cosas refinadas o de estas cosas añadidas que ponerse a procesar. Y aparte, como es una fuente tan grande, pues empieza, es como no, pues esta abundancia de azúcar, venga, 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 venga. Y claro, toda esa azúcar se va volviendo humedad, se va volviendo grasa, y por ejemplo, la humedad en exceso se convierte en células cancerígenas, bueno. Eso es por allá otro montón de cosas que conversar. Pero en esencia, eso es lo que pasa mucho con lo refinado. Hay un datico que quería darles, y es también la forma, también es muy cultural, pero que poco a poco podemos ir también moviendo ese tipo de cosas, transformándolas. Nos han enseñado, y pues Colombia es un país afortunadamente muy diverso en frutas, aunque tristemente no son tan accesibles para todo el mundo. Es muy triste que un país tan rico en frutas tenga que pagar 3 o 4 o 5 veces lo que vale realmente la fruta.
como pasa con el café, ¿sí? Que tomamos el peor café del mundo, pero producimos el mejor café del mundo. Siempre procuren que la fruta se la puedan comer, más que hacer jugos, ¿sí? Muchas veces tomarnos un jugo es exactamente igual que tomarnos una gaseosa. ¿Por qué? Porque una fruta tiene la cantidad de azúcar perfecta, pero cuando yo pico 3, 4, 5, 6 frutas para un jugo, pues el azúcar se me duplica o se me triplica. Y aparte, estamos botando la fibra de la fruta, ¿sí? Que es provechosa para nuestro cuerpo, porque colamos el juguito y botamos esa pulpa porque es que eso es tan maluquito y realmente es una fibra muy beneficiosa para nosotros. Pero las verduras sí, eso uno se echa toda esa fibra más no poder y esa fibra sí es la que cae mucho más pesada al cuerpo. Entonces deberíamos tomar juguitos de verduras y comernos las frutas. Eso hace parte también de ir compensando, compensando las fibras en nuestro cuerpo y también el azúcar. Entonces, y si vamos a hacer azúcar, jugo, perdón, de nuestras frutas, pues procuremos no echarle azúcar. Ya ellos tienen muchísima fructosa, demasiada azúcar, que es un azúcar beneficiosa. Bueno, cerrando un poco la idea con la alimentación alquímica, se vienen un montón de cositas. Este año va a ser un año muy bello y muy interesante para Raíz de Oso y pues todo lo bonito que pase aquí, en este espacio, en este consultorio, es para compartirlo con ustedes. Entonces vamos a estar hablando mucho, mucho, mucho de alimentación alquímica. Les voy a ir dejando por ahí en las historias, videitos, en los posts para que estén así súper pendientes, receticas de cositas. Les cuento que estas transmisiones en vivo las vamos a seguir haciendo los jueves a las 7:30 de la noche, cada 15 días. Y me gustaría mucho que me cuenten qué les gustaría aprender. O sea, vamos a empezar a abrir también muchos cursos, muchos talleres, todos enfocados al bienestar, a los hábitos saludables, a la alimentación, a la salud preventiva, tratamientos, bueno, de todo un poquito siempre relacionado con el bienestar, ¿sí? Que nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro espíritu estén siempre alineaditos, que estén siempre tranquilos. Entonces, les recomiendo desde la alimentación alquímica, por ahí creo que les he dejado cositas, hay unos videitos en el Instagram TV de los germinados. Les recomiendo mucho los germinados. Por ahí se viene una sorpresita también muy bonita sobre los germinados, que espero les guste mucho. Los germinados son una fuente increíble de todo. De todo, de todo, de todo, de todo tenemos ahí en estas semillas. Entonces les recomiendo que empiecen a germinar, que piensen que todo puede hacerse de formas diferentes. Si hoy tienen sus lentejas y las van a preparar, piensen cómo las pueden variar. ¿Qué le pueden agregar? ¿Qué le pueden quitar? Si tienen condimentos, échenle. Preparen todo con muchos sabores. Busquen sabores que no conocen, ¿sí? Arriésguense a probar otros sabores. Que es que a mí no me gusta el vinagre. Ah, que vayan al vinagre. Pero busca otros tipos de sabores, vinagres, ácidos, para que nos fortalezca el hígado. Compensar bien con el dulce de las frutas, no comer en exceso. El amargo que es tan importante para nosotros, el amargo es alegría para nuestro espíritu y nuestro cuerpo. El picante que nos va a ayudar a prevenir todas las enfermedades respiratorias, ¿sí? Bajarle un poquito a la sal, no comamos sal tan refinada, no comamos sal en exceso, busquemos al menos sales menos dañinas como la sal marina. ¿Sí? Porque nuestro cuerpo ya tiene la sal. Entonces, es eso, es empezar a hacer magia, 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 magia. Y recordemos que los hábitos saludables no son unos específicos. No es que estos son los hábitos saludables específicos. Ustedes se levantan a tal hora, hacen deporte, esto, esto, esto. No, cada ser tiene unos hábitos diferentes saludables para algunos. Hay que irlos transformando, pero que siempre, 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 cada persona debe tener
un tratamiento específico para la nutrición. Entonces, no, eso era lo que quería compartirles por hoy. Vamos a tener un montón de cositas que les voy a estar ahí compartiendo. Como les contaba, ahora nos seguimos viendo cada 15 días, por el momento cada 15 días. Vamos a ver si cambia de pronto y nos vemos un poquito antes, pero por el momento cada 15 días les voy a estar informando. Porfa, me cuentan, me escriben por el interno, por donde quieran, qué les gustaría aprender o qué dudas tienen desde la medicina, desde la alimentación. Y con toda esta información vamos haciendo también muchos en vivos. Me encanta que me conversen también en los comentarios, que esto siempre sea una conversación, que no sea solo yo por aquí diciéndoles cositas, sino que nos intercambiemos siempre. Todo lo que ustedes saben, todo lo que tienen para compartir va a ser muy importante para todos. Les recomiendo buscar, ya que por aquí me escribe Gran Javidar, dice que los hábitos saludables empiezan por pensar bonito. Les recomiendo muchísimo a Gran Javidar. Ellos tienen un proceso hermoso de pensar bonito para cultivar bonito. Verduras, aromáticas, todo desde la permacultura, no usan nada de químicos, sus verduras son cosechadas con muchísimo amor. Entonces, si piensan en mercado, si piensan en verduras y verduras que ya vienen lindas, vea, ahí está Gran Javidad para que les compren. Están haciendo unas salsas deliciosas también que uno a veces no se le ocurriría hacer una salsa de esas y ellos en su alquimia por ahí la tienen. ¿Qué plantas son amargas para empezar a tomar? Más que plantas, empieza por alimentos amargos. Te recomiendo que metas en tu alimentación el pimentón, ¿sí? Preferiblemente verde, que es más amargo. Que metas el ajo, que incluyas el café o el té, ¿sí? O algunas aromáticas como la caléndula, por ejemplo, que es amarga. Pero si hablamos de plantas amargas, aromáticas, aquí tenemos a la experta que es Josefina Ancestral. Creo que ella nos puede contar un poco más de plantas amargas para consumir y con qué periodicidad tomarlas. Pero entonces, este es el inicio de nuestras transmisiones en vivo, es el inicio de este tema que es la alimentación alquímica, que vamos a estar conversando de todo, mejor dicho, les voy a estar compartiendo todo lo que puedan para que empecemos, como nos decía Gran Javidar, a pensar bonito, para alimentarnos bonito. Nos dice Josefina Ancestral, que ojo con la fuerza de las plantas amargas, recuerden que tienen grado de toxicidad alta. Entonces siempre, todas las plantas que consumamos en cantidades pequeñas. Ok, una consulta conmigo, me escribes. Aquí siempre las puertas abiertas de este consultorio, que no es solo virtual, hay un consultorio físico para el tratamiento de todas las enfermedades que podamos ayudar desde la medicina tradicional china. Me pueden escribir por el interno del Instagram o en mi perfil. También está mi WhatsApp, que es 321-562-1853. Recuerden que estos envíos van a quedar grabaditos para que puedan volver a ellos todas las veces que quiera. Muchísimas gracias por todo y me gustaría saber en los comentarios cómo les pareció, qué aprendieron, qué, mejor dicho, qué inquietudes tienen para irlas resolviendo en el camino. Si tienen algo que aportar, siempre va a ser muy, muy bienvenido. Ustedes, muchísimas, muchísimas gracias por estar. Me encanta que se abran estos espacios también de aprovechar la virtualidad para compartir. Definitivamente tenemos una misión muy interesante y muy importante y es de volvernos a reconectar como seres de humanidad, porque nos volvimos en algún momento seres humanos, seres individuales y somos seres de humanidad, somos especie. No.
Vamos en ese camino de recordar que todos somos medicina. Gracias a ustedes por este espacio también. Este espacio es de ustedes para que ustedes pregunten, para que definitivamente podamos aprender. Una gran deficiencia en hierro que hago. Hay que. Esos son los casos puntuales que uno tiene que mirar desde dónde está la deficiencia de hierro. Si es una deficiencia de vaso, por ejemplo, que no está distribuyendo bien la sangre, o es una deficiencia de hígado que no está produciendo glóbulos, bueno, hay un montón de cositas. Entonces ahí sí es importante, con casos tan específicos, consultar y mirar qué podemos hacer para generar más, un poquito más la producción de hierro. Bueno, un abrazo gigante. Se cuidan mucho, que tengan una hermosa noche. Nos vemos dentro de 15 días. Y con esto que nos dice Amparo, que el alimento sea siempre nuestra medicina. Que no sea solo el alimento que comemos, sino el del cielo, el de lo humano y el terrestre. Se cuidan mucho, mucho, mucho. Que tengan una feliz noche.